Bueno, 27 minutos han pasado ya de las 20 horas en el país. Lo habíamos anticipado, Emanuel Ocampo nos acompaña. Buenas noches, Emma, ¿cómo estás? Buenas noches, Nati, gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá. ¿Todo bien? Para contar la historia, la hazaña. ¿Te queda bien que te presentemos como maratonista internacional? ¿Te haces cargo de eso? No, me queda grande. Solamente un corredor que quiso cumplir su sueño y nada más. Bueno, acá de todas formas la gente te conoce en gran parte como el profe del poli. Sí. También te saludamos por tu día. Ah, muchísimas gracias. Imagino que muchas salutaciones hoy. Sí, sí, muchos saludos de alumnos, todo, porque hoy volví a la actividad, así que muy contento. Bueno, poquito más de 24 horas que llegaste a la ciudad. Ajá, ¿cómo la ciudad, vas asimilando esto de regresar a casa, el tema del idioma? La verdad todavía estoy muy sorprendido de lo que se vivió acá durante la carrera, durante los amigos, todo. Así que ayer tuvimos una recibida sorpresa en casa, así que estuvimos hasta tarde. Así que contento por todo lo que se vivió, lo que sigue, digamos. Y lo ahora. Que viene, claro. Bueno, ahí estamos compartiendo algunas imágenes. Emanuel Ocampo es nuestro, pero ¿hace cuánto? ¿Un mes te fuiste? Ah, un mes. Un mes, hace un mes atrás emprendía viaje a Francia para participar del Ultra Trail, ¿cómo es? ¿Dumont Blanc? Dumont Blanc. Dumont Blanc. ¿Es una competición de qué tipo? Contanos. Es una ultramaratón, es decir, que son más de 42 kilómetros de montaña. Bien. En este caso en los Alpes, y es una carrera reconocida a nivel mundial por la porque es, se cruza alrededor de todo el macizo Mont Blanc, que es el más alto de Europa, y el Monte Blanco. El Monte Blanco. Ajá. Y bueno, tiene distintas distancias, y bueno, la que participé yo es la distancia de 120 kilómetros. ¿Y los hiciste a los 120 kilómetros? Los pude lograr. ¿Lo lograste? ¿En cuánto tiempo? Ahí vemos gente en las imágenes de noche. Así es, corrimos así es. Largamos a las 6 de la mañana desde un pueblo de Italia, Courmayeur, y terminando en Chamonix, que era toda la fiesta, era ahí. Ajá. En ese pueblo. Terminamos de noche, creo que como a las 3 y media de la mañana terminamos con el otro argentino que decidimos terminarla juntos. Así que fue una experiencia muy, muy linda. Yo recién te preguntaba sobre el tema de la preparación. No cualquiera puede hacer una proeza de estas características. Si bien vos sos profe, imagino que tuviste una preparación especial, ¿no? Sí, en el momento que de febrero del principio de año que supe que ya estaba dentro de la competencia, fueron casi 6 meses de mucha preparación física, mental sobre todo. A mí me gusta este tipo de competencia porque es mucho más mental que físico. Claro, concentración. Hay momentos que la pasas bien, momentos que la pasas mal. Y así vas cambiando todo el tiempo esos estados anémicos. Y ¿qué les hacen ahí que veíamos? Eso es un... El número tiene un chip. Ajá. Entonces los que nos podían seguir cuando pasaban la máquina por el chip saltaban en qué distancia estábamos. Ah, por a qué eso altura, nosotros podíamos saber por, dónde estabas. Así es. Eran por chip el seguimiento. Mira vos. Bueno, me decías que entonces en febrero empezaste. Empecé con entrenamiento doble turno, triple, por ahí. En la mañana yendo a la sierra, a la montaña, en la zona de los gigantes, que es muy lindo para entrenar. Pero bueno, eso superó la expectativa. Las montañas son un poco más de lo que yo me esperaba. Bien, ¿y cómo estás hoy? Digo, ¿pudiste descansar? ¿Tu cuerpo siente haber hecho esta travesía de 120 kilómetros? Sí, hasta yo me sentí sorprendido de la recuperación, ya que fue bastante rápida, digamos, en 2 o 3 días ya podía estar trotando nuevamente, no al ritmo que se hace normalmente entrenando, pero un trabajo regenerativo que sí, un dolor en el talón de Aquiles, que bueno, lo dejaremos descansar un poquito más para que se recupere mejor. Bueno, ¿qué te dijo tu familia? ¿Estuviste en contacto con ellos mientras estabas allá? Sí, en contacto las 2 semanas previas que llegué para entrenar, en contacto por teléfono y por Facebook. Estuvimos en contacto todo el tiempo que estuve ahí. Fuerza, fuerza, te decían. Sí, dale, sí, nada. No podía tener el teléfono en el...
en plena carrera, pero sí imaginaba que estaban ellos alentando, los amigos, todo, pero nunca imaginé cuando terminé la carrera entrar al Facebook y toda la gente Increíble, ¿viste? increíble que me conocía y que no me conocía, que alentando, que estuvo ahí siguiendo la carrera. Así que para mí fue una gran experiencia Bien. en ese sentido. Bueno, fue récord incluso cuando nosotros íbamos contando acá la noticia, la cantidad de gente que replicaba la información que tenía que ver con la competición. Estamos hablando de cientos de personas que en lo inmediato le daban me gusta, que te daban Sí. fuerza. Imagino que te has encontrado con personas que ni siquiera sabías que estaban apoyándote en Sí, esta sin movida. duda le fue encontrarme con gente, con mensajes, gente que, es más, me decía que no me conocía, Y pero dale, que dale. fuerza, que lo iba a lograr. Bueno, lo que yo quería era transmitir el mensaje ese, que si Bien. uno quiere y se pone la meta, lo puede lograr. Eso era lo que más importante como docente quería transmitir y lo transmito a mis alumnos, así que. ¿Correr detrás de un sueño? Sí, quedó una frase por una nota que quedó ahí. Bueno, ahora serán más sueños porque llego más motivado para seguir haciendo más proyectos. Ah, muy bien. ¿Qué sigue? Algunos, Contame. sí, en Contame. algunas carreras quiero clasificar para el año que viene la distancia más larga, pero ¿De bueno, cuánto es? 170, 160, 170, ahí van cambiando, Bien. pero sí, necesito. Más tiempo, Bien. quizás de recuperación, porque las aplicaciones empiezan el 16 de diciembre y entonces necesito Medio correr en corto. este periodo corto varias carreras, que significa tiempo, dinero, sobre Bien. todo para poder viajar a las carreras. Y eso es otro tema, ¿no? Porque no es fácil ni barato. Y para poder emprender una iniciativa de este tipo hace falta dinero. ¿Te acompañan los gobiernos? ¿Tenés sponsors que te Sí, dan una mano? gracias a Dios en esta oportunidad hay mucha gente que se sumó a este sueño. Municipio, kinesiólogo, gente de lugares de viajes, todo, que Sí. se apoyaron en el sueño. Empresarios, Sí, instituciones. instituciones que apoyaron este sueño. Entonces, como corredor amateur y todo deporte amateur, Bien. siempre es lo primordial el apoyo de esa gente para que se pueda seguir practicando el deporte. Bien, entonces digo, pensando en diciembre, ya vas a abrir una campaña para solicitarle a aquellos que por ahí tengan interés en acompañarte económicamente, sponsoreando, que lo Sí, hagan. ojalá ¿Sí? surja a partir de esto. No solamente para mí, sino en la zona hay muchos corredores, muy buenos Sí, corredores está claro, sí. que se sigue apoyando este deporte. Jesús María o toda la zona tiene muy buenos corredores, entonces para esto sirva un poco más, que se vea, se conozca más el deporte. Hoy en día la gente se vuelca mucho a correr y bueno, quién sabe, ¿Quién sabe? mucho más años se puedan tener más corredores, entonces puede servir. Ojalá. Hablando de muchos corredores, ¿en tu categoría cuántos eran? En mi instancia éramos entre 1.600 y 1.900 corredores, dividido en Bien. las categorías etarias que tiene la distancia. No sé bien exactamente cuánto eran, pero Bien. seguro más de 200 por categoría había. Bien, ¿y en qué puesto quedaste? El puesto 170 y algo, y en la categoría 94, es De por lo casi que dos leí mil. después en la nota, porque la verdad no, en ese momento No te no confirma nada, no te importó. importa. Sí me importó el tiempo, porque la verdad Claro. fue, yo había calculado 25 horas o más de 25 horas y la terminé en 22, entonces fue un doble el premio de haber terminado antes. Bien, ahora digo, en 22 horas frenabas para comer, para hidratarte, para elongar. Sí, No sé si paramos. preguntar para dormir. No, Me la imagino que... única forma, no dormir dentro de 22 Imposible. horas, no. Pero Dios sí para mío. comer, hidratar, habías puesto en cada 20 o cada 17 kilómetros o 10, había puesto de comida, de hidratación y paramos 20 Y minutos, seguían. 15 y seguíamos. ¿Qué comían? ¿Qué les daban? Ya voy a hacer un video de todas las cosas, pero había
una mesa larga con queso, picada, pasta. ¿En serio? Todo lo que quieras voy a tener. Es más, si te quería quedar una hora a comer. Tirabas todo y decías, yo me todo quedo y acá. A comer. Pero digo, eso de todas formas es un menú que está pensado. Sí, sí, era. Claro. Bueno, pasta, todo lo que sea de asimilación rápida. Claro. Si bien nosotros corremos con productos que llevamos en la mochila, que sea de asimilación rápida. Sí, obviamente está pensado para que no sea de unas digerir lento. Claro, digamos. Que no sea pesado, no sea hablando pesado. Mal y pronto. Ahora digo, esta participación a vos te incluso abrió puertas porque vas a estar haciendo presentaciones sobre esta competición puntualmente. Te han llamado de canales de televisión para hacer coberturas especiales. Sí, vamos a trabajar con una gente de Córdoba, que es un programa de Córdoba que hace sobre deportes de aventura. Bien. Así que grabamos unas imágenes para... Muy bien. Porque de Córdoba no sé si fue el único que fui, entonces como que para que la gente también de Córdoba se entere y se anime a esta prueba. Y bueno, también de Buenos Aires para dar una charla con el otro argentino que terminamos, que es contar la experiencia. Llegaron los dos con la bandera argentina, así, ¿no? Así llegamos los dos con la bandera argentina, que fue al no ver nadie en la calle dijimos, bueno, es nuestra fiesta, estaba la familia de él nada más esperándolo. Y bueno, era desprender la bandera celeste y blanca cruzando la meta. Genial. Bien, diciendo gracias, diciendo thank you. Sí, danke, todo, merci, el francés, todo. Durante el recorrido, todos los idiomas. Yo me sentí como en un mundial porque nadie sabía el nombre de nadie y veías la banderita y la gente decía, bueno, Argentina, Francia, Argentina. Todo. Para mí fue un mundial. Bueno, te trajiste amigos, un millón. Sí, amigos, visité amigos también allá. Genial. Que fueron mis asistentes en la carrera, así que muy contento por eso. Te agradecemos mucho por venir y compartir este tiempo y tu historia con nosotros, con la gente que te está viendo, convirtiéndote en un ejemplo con este lema de correr atrás de un sueño. Y bueno, más que válido tu trabajo, la garra que le has puesto para conseguir la gente que te acompañe, asumir el desafío, decir yo me voy a Europa, voy a hacer 120 kilómetros en 22 horas, no paro. La verdad que es sorprendente y más que sea nuestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad, agradezco a todos los medios que ayudaron a difundir esto y bueno, de alguna forma veo que se logró la misión que tenía, que era transmitir este sueño. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Emanuel Ocampo nos ha acompañado hoy contándonos esta historia maravillosa. Correr atrás de un sueño, decíamos, él lo logró. Corrió literalmente 120 kilómetros, llegadito apenas hace poquito más de 24 horas a la ciudad de Jesús María. Señor director, le propongo que el videíto lo pasemos para el próximo bloque. Nos vamos a una pausa, si le parece. Ya regresamos con más información.